el rol de la sociedad civil en la innovación política, en la innovación democrática, es tal vez la más importante conclusión a que llegamos con el proyecto latino. Son bastante con los estados, pero hay un cambio muy grande, porque mira, estamos mirando 30 años, ¿no? Desde 1990 hasta 2020. Empezamos como que cuando se empezó con el presupuesto participativo, se empezó a institucionalizar, que por toda América Latina se empezaron, ¿no?, cada vez más las innovaciones. Entonces, el marco, 1990, con la democratización y la institucionalización de muchas instituciones participativas de muchos países de todo. Entonces, en estos 30 años, lo que tenemos desde siempre, desde el inicio, el Estado, los gobiernos, como el principal propulsor, como el principal iniciador de las instituciones participativas, de los espacios de participación, en la contribución de la sociedad civil era de algún modo más pequeña que el Estado, dependiente de los gobiernos, también por causa de los recursos para hacer sus iniciativas, sus proyectos, dependiente de organizaciones internacionales, también los donors, que también podrían dar los recursos para tener sus iniciativas. Entonces había siempre como que los gobiernos en los estados agregados, como que siempre siendo lo que tenía más o menos 80% de las iniciativas, ¿no? Lo que se pasa es que desde 2010 vemos poco a poco un cambio muy interesante. Por un lado, se reduce, se disminuye la participación de los estados, de los gobiernos, sobre todo 2015. Diría que 2015 es un marco también importante. Aquí podemos pensar en el giro a la izquierda, también se empieza a acabar, ¿no? Se empieza ya un movimiento político ideológico diferente en América Latina, entonces se percibe que algunos cambios, menos innovaciones iniciadas por el Estado, menos innovaciones con deliberación. Y al mismo tiempo, la sociedad civil empieza a crecer. Hay cada vez más iniciativas. En 2020, la sociedad civil fue la iniciadora de 62% más innovaciones que fue en 2010, entre los últimos tres años, 2018 y 2020. Los gobiernos crearon por año un promedio de 77 innovaciones democráticas y la sociedad civil 67, 10 a menos, es muy cerca. Hace 10 años, entre 2008 y 2010, el promedio era que los gobiernos hacían como que 81 iniciativas por año y la sociedad civil solo 36. El crecimiento de la innovación democrática por parte de la sociedad civil le viene junto con el crecimiento de las innovaciones digitales. Y creo que esta tendencia que estamos viendo con la sociedad civil y la tecnología digital es lo que es más interesante, que ya se puede ver en los últimos años, y se puede, con base en esto, hacer un poco de predicción, de pensar lo que va a pasar en los próximos años. Cada vez más vemos el uso de tecnologías digitales en la innovación democrática. Antes, lo que se tenía tradicionalmente desde los 90 en América Latina era la deliberación. La llamada huella deliberativa llegó en América Latina mucho antes de Europa. Es una tradición de América Latina. Piensa la población indígena, las etnias, que desde antes en los países también de América Central ya solucionaron sus conflictos, sus cuestiones comunitarias con la deliberación. Entonces es una cosa que es parte de la cultura política también de América Latina y que también durante el proceso de democratización se hizo muy fuerte, ¿no? Precisamente por medio de la deliberación que la sociedad civil se asociaba y encontraba también sus mecanismos de lucha contra la dictadura y todo. Y a partir de 2010, poco a poco, la introducción de las tecnologías digitales, que es increíble la curva, como que se van subiendo las innovaciones que usan tecnologías digitales. Y entonces, más o menos 2015, se empieza a bajar de liberación, claramente, cuando también se bajan los gobiernos de izquierda. Y se aumenta, se crece increíblemente las innovaciones que usan tecnologías digitales. Al mismo tiempo, se baja el gobierno y se crece la sociedad civil. Y esto es muy interesante porque con la tecnología digital se bajan los costos, no solo de participación para la gente que necesita de menos tiempo y también menos plata para participar, no tiene que ir a alguna parte de todo, se puede participar de casa y todo con su computadora, pero baja el costo para se crear, para se hacer
la innovación, porque los jóvenes, la gente, los colectivos, los ciudadanos, los movimientos sociales, las organizaciones, simplemente saben cómo usar la tecnología digital, son extremadamente creativos y lo hacen, simplemente con la computadora y con las personas. Entonces dependen mucho menos que antes de recursos de gobiernos, de organizaciones internacionales. Entonces hay un costo más bajo, se necesita un poquito menos de formación, también aquí de capacitación de la gente. Ahora las iniciativas de sociedad civil tienen también agendas nuevas, ¿no? Como las que son la agenda feminista de género, las cuestiones antirracistas también se crecen mucho en algunos países ambientales. Entonces hay un crecimiento también del tipo de temas, de policy issues que tratan también las innovaciones. Y al mismo tiempo, claro, un rol súper importante con la cuestión de la información. Hay muchísimas también iniciativas de la sociedad civil en esta área para hacer información verdadera, ¿no? Información chequeada. La pandemia en América Latina, los gobiernos no lograron responder a contento en la mayoría de los países, ¿no? Y algunos países simplemente no respondían, como en Brasil, como en México, como en Nicaragua. La sociedad civil respondió. Entonces, es impresionante esto. Fue increíble la capacidad de la sociedad civil de contestar a la pandemia, de crear respuestas a la pandemia. Y respuestas importantísimas. Son respuestas que hicieron con que la gente que no tenía lo que comer, comiese. Que la gente que no tenía información, que se tenía que lavar a la mano, que tuviesen agua. La gente que no tenía mascarillas, que lograsen tener mascarillas. Que los niños que no tenían cómo hacer el homeschooling, que tuviesen acceso a una computadora o a internet. El impacto en la vida de las personas fue muy grande por causa de las respuestas de la sociedad civil. Y otra cosa es la cuestión de las informaciones, de los datos, ¿no? Que no se tienen. Pues en Brasil, que es una locura, que simplemente no hay información, y los gobiernos manipulan la información que hay para intentar siempre que los números sean más bajos, ¿no? Las informaciones que tenemos en Brasil desde hace 2 meses de pandemia, el año pasado, son informaciones construidas, colectadas por grupos de ciudadanos. Es una iniciativa de experimentación política para mí, de innovación democrática, extremadamente importante, porque en un momento de pandemia estos datos, estas informaciones son absolutamente esenciales. Entonces, al mismo tiempo que hay, claro, esta cuestión de la supresión de los pasos cívicos, pero mismo con esto, es increíble la fuerza, la creatividad y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. Mi visión de esto es súper positiva y optimista en el sentido que creo que la gente quiere participar, está contenta de participar y está mismo creando cosas importantes y contribuyendo mucho para la democracia en muchas partes.